Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a realizar la misión del regalo especial de esta temporada primaveral para poder conseguir como recompensa un cupón de regalo y luego poder intercambiarlo por una recompensa especial de temporada. Ok, para realizar esta misión necesitamos ser ya sea un personaje de temporada nivel 20 o superior o ser un personaje que recién se ha graduado de esta temporada de primavera. Si cumplimos con estos requisitos, por así decirlo, lo que tenemos que hacer es dirigirnos con el NPC Pugar que se encuentra en las diferentes ciudades. Por ejemplo, Pugar en la ciudad de Velia se encuentra en esta parte de acá, al lado del NPC Ellie, que recién la han colocado, ya que tenemos los ítems Oasis otra vez. Pero bueno, vamos a conversar con Pugar. Eso sí, traten de activar todas las misiones por si acaso. Conversamos, le damos a misiones. Y tenemos que aceptar esta misión llamada Regalo Especial de Temporada Sueño Fresco que Florece. Esta misión se va a completar automáticamente. La aceptamos y listo. Como pueden ver, ya se completó. Vamos a conseguir como recompensa lo que es el cupón de regalo de esta temporada, 50 piedras Kron y algunos jugos saludables. Ok, una vez que tenemos el cupón de regalo, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta opción que dice Regalo Especial de Temporada. Como pueden ver, acá nos va a aparecer todas las recompensas de cada temporada, desde la primera hasta la última. En mi caso, como yo soy un jugador ya veterano, que ha jugado todas las temporadas de Black Desert y que ha reclamado también todas las recompensas de cada temporada, entonces este cupón de regalo simplemente me va a servir para poder intercambiarlo por una caja de consejo de Valks de 100 fallos. Ahora, si tú eres un jugador nuevo que recién ha empezado en esta temporada primaveral, o eres un jugador que, no sé, tal vez le falta una recompensa de las temporadas anteriores, como una joyería Capotiempén o tal vez la estrella de Perle, entonces puedes utilizar este cupón de regalo que nos han dado en esta temporada primaveral para poder intercambiarlo por dicha recompensa. Si eres un jugador nuevo, te recomiendo que el cupón lo uses para poder intercambiarlo por un collar Capotiempén. ¿Por qué exactamente un collar? Porque nos da bastante daño. Ya saben que un collar Capotiempén es como si fuera un collar Lighten o un ogro en Tet. Por ejemplo, el ogro en Tet nos da 30 de daño y 20 de puntería. De igual manera nos da este collar Capotiempén, 30 de daño y 20 de puntería. Pero bueno, gente, ya también depende de cada uno qué recompensa conseguir con el cupón de regalo. Eso sí, en el caso del anillo Capotiempén y el arete Capotiempén, si no me equivoco, uno tiene que escoger cualquiera de estos accesorios. En mi caso, cuando recién salió esta recompensa, yo elegí el arete Capotiempén, porque ya tenía en ese entonces un Crescent en Tet. Ok, entonces traten de escoger bien qué accesorio reclamar. Vale, como les dije hace un momento, como yo he participado ya en todas las temporadas y he reclamado todas las recompensas, entonces este cupón de regalo me va a servir solo para poder intercambiarlo por esta cajita de consejo de 100 fallos. Le voy a dar a intercambio y listo. Ya he conseguido lo que es este consejo de 100 fallos. Acá tengo lo que es la caja. Ok, gente, entonces de esta forma estaríamos realizando esta misión del regalo especial de esta temporada primaveral para poder conseguir como recompensa el cupón de regalo y poder intercambiarlo por una recompensa especial de temporada. Por cierto, gente, recuerden que la joyería Capotia no lo puede usar un personaje de temporada. Si quieren usarlo, lo que tienen que hacer primero es graduar su personaje de esta temporada primaveral y recién ahí van a poder usar la joyería Capotia. También recuerden que uno puede encantar una joyería Capotia Entry hasta Pen de forma segura con los cristales del equilibrio del sueño. Estos cristales los podemos conseguir con los helacantos de temporada. Recuerden que en el parche que ha salido esta semana, los helacantos de temporada uno ya lo puede pescar con cualquier personaje, ya sea de temporada o un personaje normal. Pero bueno, si no sabes nada sobre estos cristales del equilibrio del sueño, abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice ya hace tiempo explicando paso a paso cómo encantar la joyería Capote de Tri a Pen con estos cristales del equilibrio. Así que si deseas, puedes revisar ese video. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos.
Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.